Y nos vamos rápidamente hasta Puente Piedra, donde la policía abatió a un delincuente en un frustrado asalto en una pollería. Con Angie Espejo tenemos todos los detalles. Angie, buenas noches. Fátima, sí, a todos nuestros televidentes, comentarles que es la cuarta vez, Fátima, que estos aparentemente mismos sujetos serían los que ingresaron cerca de las 2 de la tarde a esta pollería en la zona de Copacabana, exactamente en Puente Piedra. Llegaron 5 sujetos, Fátima. Uno de los delincuentes hace su ingreso directamente a la pollería, luego hacen lo mismo los otros 3 y uno se queda de campana afuera. Miren ustedes el forado que hay justamente en todo lo que es el mostrador de la misma pollería. Ahí está, lo estamos viendo porque en medio de este robo ya estaban por retirarse justamente con esos 350 soles que había nada más en la caja. Y estos delincuentes, al momento de salir, afortunadamente la policía, Fátima, ya les estaba haciendo una investigación previa. Ya estaba siguiendo los pasos de estos sujetos y llegan y se desata pues aquí una balacera, disparos entre la policía y los delincuentes. Uno, como tú mencionas, es abatido. Primero lo conducen al hospital de Puente Piedra junto a otro de sus cómplices y uno fallece en el hospital. Estamos aquí con la señorita Mariluz, justamente trabajadores, miren ustedes, de esta pollería, porque están verdaderamente asustados. Y tú me comentabas, Mariluz, que por supuesto, ¿no? Recién no había ni comensales, acá han sido momentos de terror que ustedes han vivido. Claro, estábamos empezando recién. Estos delincuentes, tú me mencionas, uno llega directamente y otros 3 hacen su ingreso posterior. Claro, ahorita que ellos me comentan, ¿no? Ellos de miedo no vieron si había 3 o 4. Ahorita que me comenta, me dice, creo que había más. Porque yo vi que entraba uno, la chica me dice, no, entró allá al fondo. Yo vi más, dice, afuera había más. Estos sujetos estaban armados. Estaban armados, tenían. Tú me comentas, todo hace indicar que serían los mismos sujetos que han robado, Fátima, 3 veces anteriormente en el mes de mayo, junio. Esta es la cuarta vez, Fátima, que están robando esta pollería. Y tú me indicas que todo te hace sospechar que serían los mismos sujetos por los rasgos físicos. Sí, sí, me hace sospechar. Uno de ellos hasta se me hacía conocido, ya dije, ¿no? ¿Dónde lo he visto? Y me acordé que sí, yo le había visto Ya agarró prácticamente de punto a este local, ¿no? Ahí le estamos viendo uno de los disparos que tal vez realice la policía, los delincuentes en medio de esta intervención policial y que continúa, miren ustedes, hasta la cocina misma. Ahí lo estamos viendo en las imágenes de William. Angie. Ahí continúa otro de los forados y vamos a pasar, si me acompañas, Mari, por favor, hacia la misma caja, ¿no? Con mucho cuidado, aún todavía estamos a la espera justamente de los peritos de criminalística. Sí, Angie. Que hacen su ingreso directamente a la caja para retirar los 350 soles. Fátima. Sí, y de hecho te quiero agradecer por esas imágenes tan detalladas. Entendemos que tenemos que tener bastante cuidado para no interrumpir ninguno de los procedimientos de la escena de lo ocurrido, por supuesto. Pero cuéntanos, por favor, el detalle. ¿Llegaron a robar alguna cantidad de dinero? ¿Y por dónde fue que finalmente ellos comenzaron este atraco, por favor? Se llevaron aproximadamente menos de 400, 350 soles, ya, porque recién estábamos iniciando y no había más, pues no era la caja chica que dejamos, ya, y los chicos estaban almorzando y ya pues se dieron un susto. En el primer robo se llevan 1000 soles, tú me comentabas, ¿no? En el primer robo más de 10.000 soles. ¿10.000? Más de 10.000 soles. La vez anterior. Sí. Otras veces incluso se han sentado hasta comer acá, Fátima. Claro, sí, en las otras veces ya se llevaron, no encontraron plata, pero ya se llevaron ya la comida, las gaseosas, hasta se han sentado a comer acá su ensalada, se han tomado su gaseosa. Claro. Esos otros robos ocurren en la madrugada, se han subido por el techo y han ingresado, y obviamente no había nadie, por eso han agarrado cosas de la cocina. En la primera se han llevado estos 10.000 soles que indica Mariluz. Vamos a salir, William, para observar la zona. Estamos exactamente en Santa Juana de Copacabana, en Puente Piedra. Santa Juana de Copacabana en Puente Piedra. Miren ustedes, es una zona bastante comercial. Ahí está incluso la misma plaza de esta
de este punto de Puente Piedra, ¿no? Donde hay, al frente nada más hay otra pollería, al costado también hay otra, en cada esquina hay una pollería, pero aparentemente han agarrado de punto este negocio, una zona de la cual Mariluz me dice de que exigen seguridad, exigen que pase el serenazgo y que debería suceder, Fátima, una zona bastante comercial, te escucho. Bastante grave, además que ella considere la posibilidad de que sean los mismos delincuentes que hayan llegado a este lugar una y otra vez. Por supuesto cambiaron la estrategia, ¿no? El dinero ya no lo tenían en la cantidad total del día, sino se lo guardaba una caja chica. Pero los otros comercios, Angie, ¿podemos saber si ellos también han sido atacados por estos delincuentes? ¿Si alguno de estos sujetos los reconocen? Sí, cuando hemos conversado con otros de los comerciantes me indican pues de que si bien no han sido víctimas de robo directamente, pero sí a los peatones, a las personas que transcurren por acá o transitan, y es verdaderamente preocupante porque no es una calle metida, estamos hablando de una plaza. Miren, si me ayudas William, por favor, miren la plaza de la misma zona de Santa Juana en Copacabana, en Puente Piedra. Mariluz, si me acompañas, por favor. Tú me indicabas, aquí no pasa serenazgo, la policía. Bueno, estamos acá viendo un efectivo de la comisaría de Zapallar porque está resguardando hasta que lleguen los peritos, pero frecuentemente dice Julián. Bueno, no que digamos todos los días, ¿no? Pero de vez en cuando sí, claro, vienen un ratito, se dan su pasadita, nada más de serenazgo, la policía, pero así de patrullar toda la noche, yo creo que no. Claro, en verdad, porque ya, imagínate, Fátima, ¿cómo van a trabajar así? El miedo que deben sentir aquí los trabajadores, la dueña. Correcto. Ahora, la verdad que también me preocupa que hasta esta hora estamos esperando a que terminen de llegar los peritos para hacer el trabajo, ¿no? Las imágenes allí muestran, tú nos señalabas también esos casquillos de bala, esos huecos que habían quedado en la pared, terrible, la verdad. La situación en la que se intenta emprender, pero lamentablemente la delincuencia está allí acechando. Gracias, gracias Angie por este enlace. Vamos ahora.